¿Qué es lo que está pasando, mi gente? Emilio Encarnación. Y bienvenidos a otro video más sobre bienes raíces. Y rapidito voy a regresar y te vengo a hablar de UFMI. UFMI. Y no estoy hablando malo, pero te vas a enterar ahora cuando yo regrese. gentlemen may i have your attention please the show starts in ten ¿Qué es lo que está pasando? Ya estamos de vuelta. Y como te prometí, vamos a estar hablando de UFMI. ¿Qué rayo es UFMI? So, eso es nada más y nada menos que Upfront Mortgage Insurance. Upfront Mortgage Insurance. Tú sabes que eh, siempre la gente me pregunta, eh, Emilio, que quiero comprar casa y... Y yo sé que hay programas y hay programas para, eh, yo soy primer comprador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre pues me, me dicen esas. Y yo les digo, sí, eh, fíjate, tenemos lo que es FHA, ¿verdad? FHA, que es eh, administrado por la Federal Housing Administration. Eso es un tipo de hipoteca. Eh, primero que nada, FHA no presta el dinero, ¿verdad? Sino que simplemente asegura ese dinero a través de uno de los seguros que es este Upfront Mortgage Insurance, UFMI. Eh, es eh, ya que, bueno, este programa es el número uno para primeros compradores porque eh, no tiene que tener un crédito excelente para. Eh, calificar no tienes que tener un crédito excelente no tienes que tener 800 ni 700 ¿verdad? De, 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 de FICO score para poder calificar eh, no tienes que dar un down payment de 20% o más para poder entrar y comprar una propiedad pero todo paga un precio ¿verdad? todo tiene un precio y este préstamo es el para eh, ¿verdad? First Time Home Buyers eh, con un mínimo de down payment de 3.5% del precio de compra. Se puede dar más, puedes dar 5, puedes dar 10. Pero el mínimo es 3.5%, o sea que una propiedad de 200 mil dólares con 7 mil dólares, eh, ese es el down payment. ¿Ok? So, es con ese mínimo de 3.5%. ¿Y qué sucede? Que la Federal Housing uh, Administration, FHI, so, eh, le dice a los lenders, a los bancos, que presten dinero que ellos aseguran ese dinero en el caso de que usted o yo dejemos de pagar. Eh, ¿Ok? ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, el off mortgage Insurance o el UFMI es un seguro adicional. Y esta, esta prima eh, se compone de 1.75% de el, la cantidad que usted va a tomar, eh, que usted va a tomar prestado. So, vamos aquí rapidito. Eh, 200,000. So, estamos hablando de unos eh, de 3.500 dólares. Eso es upfront, ¿verdad? Que se tiene que pagar en, en el cierre. Esto también se puede eh, enrolar en el precio completo, completo de, ¿verdad? De, de, de la compra de la casa. Eso quiere, quiere decir que si usted está comprando una propiedad por eh, 200 mil dólares, pues entonces usted va a tomar prestado. 203.500, ¿verdad? Y esto va a ir enrolado, eh, ¿verdad? En, en el total del préstamo. Entonces, estos 3.500 dólares, FHA lo guarda en un escroacabo, en una cuenta aparte, para tener dinero suficiente por si las personas que han tomado préstamos FHA dejaran de pagar esos préstamos, pues la FHA tiene con qué eh, pagar a los bancos para que recuperen ese dinero perdido y puedan seguir prestando a otros eh, compradores de casa, ¿ok? So, eso es el Upfront Mortgage Insurance, ¿verdad? Que es un, es el primero, el primer seguro que conlleva el tipo de hipoteca de FHA y obviamente, ¿verdad? Si le añades $3,000, si compra la propiedad en 200 y ya le añades 3.500 más préstamos, pues obviamente va a haber eh, una. El pago, pues te va a subir unos cuantos dólares, porque estás financiando también esos 3.000 dólares. ¿Qué pasa además de esto? ¿Por qué? Porque eh, el banco, ¿verdad? Piensa y FHA, de que si una persona lo que está dando es un 3.5, imagínate una casa de 200.000 y usted solamente da 7.000 de down payment, son técnicamente. Um, you and me, we don't have enough skin in the game. So, no tenemos, la inversión fue muy poca y de momento si no podemos pagar, nos vamos a ir y vamos a dejar la casa porque a final de cuentas, lo único que dimos fueron $7,000 mil dólares de down payment. Pero una persona que da 10, 15, 20% de down payment en una propiedad, So, tiene bastante skin in the game ahí. Tiene, tiene puso, puso dinero. Eh, para bajar esa hipoteca, y ya lo que debe es un 80% del préstamo original. Y obviamente, pues no se hace tan fácil dejar, pues no la pago más, la dejo, porque ya hiciste una inversión mayor. Y de esa manera es que se protege eh, FHA, protege el dinero de los bancos que prestan a los primeros compradores con el mínimo down payment de 3.5%. Está este upfront, mortgage insurance, y está el. Eh, está también el, el, el Mortgage Insurance Premium que es parte de FHA pero este es anual este se paga por adelantado y el otro es anual y también ya va en los pagos mensuales de su propiedad del préstamo de la propiedad que compró so en este caso ese, ese Mortgage Insurance Premium que es anual so fluctúa entre un punto 0,45% hasta creo que 1,05% del de dinero prestado y ya va incluido en, eh, en el monto de la amortización de los pagos mensuales de su casa. Y a diferencia de un préstamo convencional, ¿ok? FHA es porque es asegurado por eh, Federal Housing Administration. Conventional loan, eso es un préstamo que no es federal, pero también si usted pone poco down payment también lleva un seguro, eh, pero ese se llama private mortgage insurance, no se llama mortgage insurance premium como en FHA, sino que se llama private mortgage insurance y lógicamente pues hacen el mismo, tienen la misma la misma función, perdón, tienen la misma función de proteger al lender el dinero que, que prestaron. Pero este, eh, la diferencia del FHA y el préstamo convencional es que en el préstamo convencional, una vez eh, lo que se llama loan to value, eh, ¿verdad? Eh, lo que usted tomó prestado a lo que vale la casa en el mercado a, al pasar los años, pues una vez usted haya deba solamente un 78% del dinero que le prestaron. ¿verdad? Cuando usted compara, vamos a suponer que a los dos años o tres años la casa de usted aumentó de valor en el mercado como está sucediendo ahora y usted eh, puede llamar al banco o si se da en el curso normal de que usted va pagando, pagando, pagando mensualmente y el banco ya ve que usted eh, el loan to value es de 78% eh, o menos, so, entonces ese mortgage, ese, ese private mortgage insurance en convencional es completamente se tumba y ya le quitan ese pago de su mensualidad, pero en FHA pues eh, continúa, ¿verdad? Eh, por el tiempo que usted tenga la, la hipoteca, a menos, ¿verdad? Que usted haya dado eh, por lo menos un 10% de down payment en un préstamo FHA, son entonces a los 11 años de usted seguir pagando su hipoteca mensual, a los 11 años. Entonces les quitan el, el, los pagos de este, de este seguro, ¿verdad? Y a, a, inclusive ahí está un refund, le pueden devolver dinero si usted eh, hace un, un, un refinanciamiento, ¿verdad? Está en un préstamo FHA y refinancia a otro, a otro préstamo F, FHA, quizá para bajar los intereses, bajar el pago. So, eso tiene un refund del dinero que no se usó de la primera, de la, del, del primer préstamo, pues le devuelven un dinero o lo aplican. Eh, al próximo al próximo préstamo y es interesante porque este es uno de los préstamos eh, más utilizados verdad por los primeros compradores ya que pues con un mínimo de 3.5% eh, de down payment usted puede entrar para comprar eh, una propiedad y estos son los seguros verdad que eh, se utilizan para proteger fha Tener ese dinero para eh, si usted deja de pagar la propiedad, pues eh, FHA responde al lender para que el lender pues, pueda recuperar, eh, ese, le paga ese dinero y eh, el lender pues, puede seguir prestando a otros eh, compradores, a otros eh, primeros, primeros compradores. Eso es importante que usted sepa esto porque todo esto añade, eh, añade dinero, ¿verdad? El, al, al, a su préstamo. Eh, le, le voy a dar un, un ejemplo aquí, eh, más o menos, ¿verdad? Usted compra una propiedad de 200, como he venido hablando, pone un 3.5%, son 7000. Vamos a suponer que el interés esté a 4%. Eh, los taxes, vamos a suponer que sean 5000 anuales. Y un seguro 800 dólares. So, entonces, si usted, ese, ese préstamo de 200 mil, dando 3.5% de down, interés de 4%, eh, taxes de $5.000... mil, seguro de 800 mensuales, so, eso estaría pagando 1.000 a 400 dólares al mes, incluyendo, ¿verdad? Principal, intereses, taxes eh, y el seguro. Pero si le enrolamos el 1.75% de el upfront mortgage insurance, so ya subiría a 1686 mensual. Ok. Si le quitamos. Eh, si le quitamos el, el, ese, ese, um, ese premium. Lo quitamos. Eso entonces sería 1404. Sin enrolar en el préstamo el upfront mortgage insurance. Pero si lo ponemos, es a 1.75% que iría ahí. eso Ya subiría a 1000 de 1400 a 1686. Pagando ese, ese, ese upfront eh, mortgage insurance. Y como dio un 3.5%, pues ese sería, ¿verdad? Ese sería el, el, el pago. Y actually, actualmente si hacemos un eh, 1.75 más .45. Eso serían 2.2%. Porque entonces está el que es el anual, que ya va incluido en, en la póliza. So entonces serían. 2.2, entonces ahí sería 1758, pero está principal, intereses, seguro y está los seguros de, de la FHA para asegurarle al lender de que si usted dejara de pagar, pues ellos eh, le, le reponen ese dinero, eh, ¿verdad? Les reponen ese dinero y así eh, pueden seguir prestando eh, dinero. Lo bueno es que ¿verdad? Todo, todo, todo tiene un costo, pero es mejor poner eh, 3.5% y eh, pagar 1.758 si usted no puede eh, venir y dar un down payment de, en este caso, 200.000 por 20%. Son 40.000 dólares. Si usted no tiene 40.000 para dar un 20% uh, de down payment, pues 3.5%. Y adicionalmente estos costos de seguro, ¿verdad? El upfront y el anual de FHA, pues vale la pena, ¿verdad? Vale la pena, vale la pena hacerlo. Pero siempre le digo a mi gente, ¿verdad? Pues traten de lo más que pueda, ¿verdad? Guardar, piensen, planeen, eh, hagan un budget. Eh, si usted está pensando eh, comprar casa, ¿verdad? Todas estas cosas son importantes, que usted haga un budget y piense, analice. Eh, yo le digo a veces a la gente hasta que jueguen a que, a que tienen casa eh, pagando la renta. Eh, pague de más. Si usted está pagando una renta bajita, pues y quiere comprar una casa eh, de cierto precio, pues llámeme o tireme un mensaje y me dice: si yo comprara una casa de esta cantidad, ¿cuánto pagaría mensual aproximadamente? Y yo le digo, y así usted juega a que tiene la casa, ¿verdad? Y si usted paga mil de renta ahora mismo, eh, que lo dudo. Y eh, una, la casa que usted quisiera comprar eh, fuera a pagar 1.900, ¿verdad? Pues usted juega que tiene casa desde ahora y pague los mil de renta, los otros 900, guárdelo en una cuenta de banco mensualmente, como si estuviera pagando 1.900 en realidad. Y así usted practica a ver cómo está su finanza y cómo se siente pagando una cantidad así, ¿verdad? para que usted pues le vaya cogiendo el, el, el suelo, el piso, a lo que es eh, pagar una hipoteca y ser, ser dueño de una propiedad. ¿Ok? Pero es necesario que usted sepa sobre esto, ¿verdad? Upfront, Mortgage Insurance y el Mortgage Insurance Premium, que es el anual, que va también en los pagos de su hipoteca y el upfront, pues es el que se paga por eh, adelantado y FHA lo pone en una cuenta aparte. Para eh, tenerlo como aseguranza, ¿verdad? De que si usted deja de pagar la casa también, pues, ellos van a utilizar ese dinero que colectan de todas las personas que pagan ese off mortgage insurance eh, este, para tomar un préstamo FHA y lo guardan para poder así, pues, tener dinero para pagar cuando las personas, pues, lamentablemente dejasen de pagar esas propiedades y suplirle dinero a los lenders para que puedan seguir eh, prestando dinero. ¿Ok? So, eso es lo que tenía para hoy, ¿verdad? Hablar sobre esto, sobre FHA y estos, y estos seguros, estos pagos adicionales que como usted vio suman eh, a su pago mensual. Pero, hey, es justo y necesario si solamente lo que usted puede poner es un 3.5%. So, ¿Qué mejor que eso? Mejor que poner 40 mil, 20% down, pues un 3.5% de 200 mil son 7.000. mil. So, usted hace la matemática, o 40 mil o 7 mil para poder entrar y comprar una propiedad. Así que nada, este es Milo nación tu agente de bienes raíces favorito. Y, y sigo con mi Yankee, porque es que cuando tú eres Yankee, tú eres Yankee. Así que los dejo y nos vamos a ver próximamente en, en otro video. Así que nada, nos vamos a ver en otro video.